se resistió a identificarse al ser intervenido por agentes policiales. De manera totalmente prepotente, arremetió contra ellos. ¿Qué se está negando? ¿Está haciendo desacato de seriedad? ¿Qué le hago desacato? ¿Le digo que se puede identificar, por favor? No tengo miedo. ¿Qué amerita eso? ¿Qué, me va a detener? ¿Qué amerita eso? No, Retener. Para identificación, caballero. Esta es la forma en la que un comandante de la Policía Nacional, vestido de civil, se negaba una y otra vez a identificarse ante sus colegas, quienes solicitaban su documento de identidad. De mil formas, el oficial de la policía se resistía a mostrar su identificación. Acá hay un espectro, así de simple nomás. No, pero es tiempo, caballero. Se sospeche de que se ha cometido un delito. ¿Por qué me ha pedido documento? Usted es en contra de la ley, entonces. Usted hace las leyes. Usted es dueño de la ley. ¿Cuántos años de servicio tiene usted? Usted es dueño de las leyes, soy policía. ¿Cuántos años de servicio? 8 años de servicio, señor. Yo tengo 30 años de policía, estoy activo y trabajo en inspectoría, por eso le estoy... ¿Puede identificarse entonces como policía? ¿Usted me va a identificar? Sí, por supuesto, puede identificarse usted, usted indica que es policía. En esta secuencia, incluso se observa cómo, de manera desafiante, arremete con los suboficiales a cargo de la intervención. Ya, póngase en prueba, por favor, usted. Ya, sí, no, hasta que usted indique que es un policía. Ya, ¿quiere que me identifique? Sí, por favor. Ahora vamos a ir a actividad. Ya, no se preocupe. Soy comandante Rondal. Una vez identificado como policía, le pide de una manera prepotente al subalterno que abandone el lugar. Esto pese a que la gente estaba uniformado y en horario laboral. Retírese, por favor, usted, ¿ya? Por favor, retírese. Dime su nombre, por favor, para yo poder hacer mi parte correspondiente. No se me ha criado, señor. No se me ha criado, se lo estoy diciendo. Pero eso no fue todo. Observe la actitud de este oficial cuando se le pide un poco de respeto. Yo estoy hablando bien. Usted no se equivoque, por más comande que sea. No se me ha criado, mi comandante. Por más criado que sea, usted no me dice retírese usted. Hay tratos, por si acaso. ¿Sí? ¿Y tú cómo me ha tratado a mí? Usted trató, aléjese, señor. No, 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 usted no se acerque. De acuerdo al general Máximo Ramírez, ex defensor de la Policía Nacional, este agente habría incurrido en el siguiente delito. Está incurriendo en falta grave. ¿En falta grave por qué? Porque está realizando actividades que denigran la autoridad del policía, en este caso. El hecho de que diga, oye, yo soy comandante y no me quiero identificar, en cierta forma ya está, está digamos, entorpeciendo la función policial. También está incurriendo en delito de exceso en el ejercicio de mando, porque él no puede amenazarlo. El efectivo policial, en este caso, se observa que simplemente está cumpliendo con su función. Agregó, además, que la policía tiene plena facultad de identificar a la persona que crea conveniente. Intentamos comunicarnos con la policía para que nos detalle las acciones que se tomarían con este prepotente agente, pero no tuvimos respuesta. Es policía. Es policía. Quiero hablar con el técnico. Es policía. Solamente le pido una cosa al técnico, ¿cómo vas a pensar? Es policía, mi comandante, es policía. Estamos trabajando. 30 años.